11:20, gracias por acompañarnos en Encendido. Soy Mauricio Fernandini y estamos en RPP, la voz de todo el Perú. De inmediato nos enlazamos con nuestra compañera Andrea Amézquita. Andrea, muy buenos días, directo en directo. Muy buenos días, Mauricio, directo en directo. En estos momentos, la rectora de la Universidad de La Cantuta y la rectora también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos están, han salido del Congreso y están declarando a la prensa con respecto a el pedido que están haciendo con respecto a la autonomía que requieren en sus universidades y además su opinión con respecto a las modificaciones de los dictámenes que, modificarían la conformación del Consejo Directivo de las UNED. Definitivamente ningún proyecto va a retroceder aquello, porque yo no sé por qué usted me puede decir que va a retroceder, no sé, habría que ver en qué punto va a retroceder. No. ¿Puedo complementar? Sí, quien hable, Jerry Ramón Rubner, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo se va a retroceder en la calidad cuando nosotros lo único que estamos pidiendo es la autonomía de SUNEDU? Mantenemos de que SUNEDU tiene que mantenerse, que la calidad en las universidades tienen que darse, que incluso hoy día tenemos que implementar nuevos estándares de calidad por todos los cambios que hay en la educación. Eso es una necesidad. Lo único que nosotros, ¿qué decimos? Autonomía, que no sea un órgano adscrito al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque el ministro de Educación es puesto por el Ejecutivo. Entonces nosotros estamos sometidos al poder político. Nosotros estamos defendiendo a la universidad pública, que van los estratos del D hasta la última letra del abecedario. Nosotros no tenemos nada que ver con las universidades privadas. ¿Qué les parece a ustedes justamente eso de ampliar respecto a este cambio, ¿no? Los dos años que se les está ampliando. No podemos opinar porque yo no he visto ese proyecto de ley. Nosotros nos hemos abocado a la ley de la autonomía universitaria y la autonomía de SUNEDU. Nada más. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos interesa a las universidades públicas. Si quienes están pidiendo 2 años más, me imagino que deben ser universidades privadas. Nosotros estamos hablando de las universidades públicas del Estado, donde afecta a la educación de los estudiantes, del pueblo para el pueblo, porque esa es la educación que estamos buscando. ¿No considera que es un retroceso? ¿Les apoya o no les apoya actualmente el gobierno? Yo creo que el gobierno tiene que apoyarnos, porque en su compromiso de campaña él ha hablado como punto fundamental el desarrollo de la educación como un eje de desarrollo para el sostenimiento del avance del país. Si en un país no hay educación, ¿cómo queremos llegar pues a ser exportadores de productos acabados? Porque ahora somos exportadores de materia prima. Entonces, con sus promesas. Bueno, De un libre ingreso a las universidades, ¿cuándo se va a cumplir ello? ¿O fue solamente un caballito de campaña del presidente? Bueno, yo no podría saber si es un caballito de campaña. Yo lo que diría que para que se dé el ingreso libre tiene que haber una ampliación presupuestal, porque recuerden que nosotros estamos hablando de infraestructura, de laboratorios, de equipamiento de todas las universidades a nivel nacional, de todo el país. Eso es imposible. Defendiendo la calidad educativa, pero vale recordar que no solamente las universidades privadas fueron no licenciadas, también hubo públicas. Claro, fueron universidades públicas que estuvieron o que funcionaron durante la época de la ANR y no se dijo nada, como la San Luis Gonzaga de Ica. A ver, perdón. Mucho se habla de la ANR. Nosotros no tenemos nada que ver con el pasado. En primer lugar, cuando hablamos nosotros de la ANR, tenemos que decir que es Asamblea Nacional de Rectores. ¿Ustedes han visto en el proyecto de ley que haya un rector siquiera postulando a esos cargos? ¿Cómo pueden hablar que están regresando a la ANR cuando eso fue el pasado? Pero dentro de este consejo sí va a haber rectores. En primer lugar, dentro del proyecto de ley que lo hemos visto, no hay ni un solo rector. Se está pidiendo 2 representantes de universidades públicas, 1 representante de universidad privada, que estos tienen que ser convocados para su elección por las universidades más antiguas. 1 representante de CONCITEC, 1 de CINEACE, 1 del Ministerio de Educación, 1 de la Junta Nacional de Decanos. Estamos hablando de 7 miembros. ¿Dónde aparece el rector? El rector, sería una locura que un rector quiera aceptar un cargo
cuando sabe que no lo va a poder ejercer bien, porque nosotros tenemos muchos problemas dentro de nuestras universidades. Tenemos el problema de presupuesto, de resolver la crisis estudiantil que estamos por la pandemia. Entonces, ¿cómo nos vamos a meter a un vaso de agua para ahogarnos? Eso sería un absurdo. Y ustedes revisen el proyecto de ley, me gustaría que revisen, y no hay un solo rector. ¿Quién sería la representante de la señora? Bien, ha sido la rectora de San Marcos, Jerry Ramón, luego de permanecer por alrededor de una hora y media al interior del Congreso para pedir autonomía, tanto en la Universidad San Marcos como en la Cantuta, con respecto también a la contratación de profesores. Directo en directo, RPP Noticias. Bien, estaremos pendientes al pleno. Me parece que el norte es el mismo. Contar con las mejores universidades del mundo. Somos aspiracionales. ¿Por qué en Perú no podemos tener universidades realmente competitivas? Que la ley no debilite lo que ya hemos ganado. Hemos sido testigos de excepción como universidades, como Telesub, por ejemplo, el señor Luna Gálvez, que actualmente es congresista, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Estafó literalmente a todos los universitarios, no les dio la calidad educativa que ellos ameritaban. Es más, dentro de la universidad también se hicieron negociados con los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo mismo pasó con Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? El rector que se jactaba, el señor Cervantes Leñán, se jactaba de ganar 2 millones de soles, lo recuerdo nítidamente. Fue citado a la Comisión de Educación varias veces y continuó operando. ¿Queremos ese tipo de universidades? Me parece que el consenso es no, absolutamente no. 11 y 20.